muy buenas a todos. Bienvenidos a mi canal, bueno, a Twitch, a mi canal de Twitch. Y vamos a jugar a Wargroove. Y ahora Wargroove. Los que vengáis de YouTube sabéis que... ¿por qué no se me escucha? Oye, ¿por qué no se me escucha esto, tío? Hola. Ya empezamos con los fallos, tío. A ver. What? ¿Me escucháis? ¿Qué pasa aquí, tío? ¿Por qué no se me escucha? A ver. A ver que lo mire, porque esto... Si es que se me escucha. ¿Por qué no sube aquí en el OBS, tío? Da igual. En fin, las intros mías de típicas, ya sabéis. Espérate. Tengo que... Espérate. Esto lo tengo que limpiar, ¿eh? Porque está un poco hecho una... Por lo que decía. Los que vengáis de YouTube diréis... Bueno, los que estéis aquí entonces diréis... Wargroove, parte número 4. ¿Qué dices? Si no has subido nada de Wargroove aquí... En Twitch, ¿no? Pues no. Pero he decidido pasar la serie de YouTube a Twitch. Porque creo que es un juego así más calmado, más pausado, que da para charlar un poco. Y creo que queda mejor aquí en Twitch, creo. ¿Por qué no tengo...? Tenía por aquí... Buenas, Neil. Tenía por aquí para limpiar, tío. Tenía por aquí una cosa para limpiar. Para limpiar las pantallas y todo eso, pero no. En fin, da igual, me veis así. Y ya está. No pasa nada. Lo dicho, es una serie que estaba haciendo en YouTube, pero creo que se adapta mejor a Twitch. Así que veremos cómo funciona aquí. Y si aquí tampoco funciona y en volveré a YouTube a lo mejor. No lo sé. Pero quiero a ver si funciona aquí en YouTube. Así me quito una serie de YouTube porque hay. Tengo la de Zelda y quiero subir más Mario Maker y quiero hacer otras series que, bueno, que me apetece hacer, pero hasta que no cierre unas no puedo empezar otras. Así que nada, vamos a darle ahí. Ahí está, perfecto. Se debería escuchar bien. Sí, ¿no? Se escucha bien. Voy a subir medio el volumen, vale. Perfecto, me voy a esperar. A ver si... Se oye bien, vale. Voy a esperar a ver si entra más gente. Alguien más. Voy a bajar esto. Ahí un poquito. Para que veáis mejor el jepeto. Bueno, parece que va entrando alguien ya. Va entrando gente. Sí, parece ser que sí. Vale. Pero lo que voy a hacer... Como siempre, es grabar un pequeño vídeo. Nada. 10 segundos. Es que claro, YouTube te puede reventar el canal. No, paso, porque si no... Es que claro, la gente de YouTube ahora no se entera porque no les notifica o no me siguen en Twitter, en Twitch, o yo qué sé, ¿vale? Pero bueno, en fin. A ver. Esto que esté todo bien antes de empezar. Esto lo puedo cerrar. Es que no sube, vosotros no lo veis, pero en teoría debería subir el audio del micro aquí, la barrita esta, pero no sube, pero sí que se escucha. No sé, cosas raras que pasan, pero bueno, en fin, es lo que hay. Vale, pues sin más, vamos allá. Hicimos, la última que hicimos fue esta, que creo que tenemos que huir, ¿no? Huir y ya está, de huir con... la protagonista. Y a ver, aquí está. A ver, aquí. Nuestros héroes han llegado a su destino, pero los guardias fronterizos de Cantaria son de todo menos hospitalarios, ¿vale? Vamos a ver. Un soldado de Cantaria. Al sonar la alarma, los invasores floránidos han vuelto.
¿De qué hablas? Los planetas han regresado. Pero a ver, ¿qué manías tienen en los juegos es de este tipo de atacar sin preguntar? O sea, me da igual quién seas, yo te ataco y luego ya pregunto, ¿sabes? O sea, no, espera. Bichos de los árboles al oeste, atacad. Paletas cerradas de mente, tal cual. O sea, pues vale, si lo que queréis es luchar, que así sea. Pues nada. Sangford, buenas, ¿qué tal? Vale, nunca nos rendiremos, nadie os lo ha pedido. Van a desear haberlo hecho. No soy de las que se deja vencer fácilmente. Vale. Destruye la fortaleza. Vale, la fortaleza está aquí. Esto. Vale. Tenemos que ir para arriba. Esto, protegerlo para que no nos pasen por aquí. Y hay que subir rápidamente para arriba para pillar esta... Bueno, yo lo llamo fábrica, este cuartel, ¿vale? Pero hay que ser muy, muy rápido. Por lo tanto, con este, antes de pillar esa, me voy para arriba. Y con este ya pillaré estas. De momento, cortadores. Y ya está, no puedo hacer nada más. A ver. Azira, Wargroove. Por fin, ¿eh? Tiene pinta de difícil, ¿eh? Porque tiene un montón de unidades ya, tío. Ese de color verde es un Digimon. What the fuck. Vale, tomar. Esta. Vale. Y tú, esta. Vale. Venga, y tú para arriba. Ya que estás. Pillas esta. Ah, los planetas están arrasando la zona del norte. Arrasando, pero si no. Que sí. Lo que yo decía. Arrasar, dices, te voy a enseñar yo lo que es arrasar. Vamos, que se enfada. A ver, por aquí me vienen un perro. Un lancero. Y por arriba, lancero. Soldado normal. Y aquí, un arquero. Vale. Vale, pues voy a hacer uno de estos. Turno 2. Ostras, ya hace un caballero, chaval. ¿Qué dices? O sea... Joder, que haces directo justo cuando estoy liado. No puedo hacer nada más, Sangford. Tío. Es la hora que puedo. Vale, este, ¿dónde lleva? Llega este y vale, pues me espero. Me espero aquí. Porque el perro sí que llega, ¿no? Vale, llegaba hasta ahí, perfecto. Y con este también me voy a proteger toda esta parte. Y aquí, como voy a poder crear ahora. Perfecto, ahora no, pero en el siguiente turno sí. Este me va a pillar esto seguramente, pero bueno, lo vamos a reventar. Vale. Y aquí pues voy a hacer alguien que vaya rápido. Un caballero. Vale. Ator, buenas. Hola, estoy aquí porque he venido, claro, pues si no... Madre mía, el caballero ese me da... Buah. Tengo que subir lanceros, pero es que hay un montón de lanceros ahí, tío. Se va a liar, ¿eh? Vale, dame antes de ir. Pues sí. Vale, no llego, pero este se va para arriba. Pero corriendo, además. Uf. Vale. Voy a capturar esto. Luego me va a atacar, pero bueno, voy a crear ahora aquí una unidad tocha. Vale, creo que esto va a venir bien. A ver. ¿Tú hasta dónde llegas? Vale, sí que llega hasta ahí y este también. Vale. Pues tú aquí. Este va a llegar. Vale, venga. Vamos allá. LOL, Neil, chaval. ¿Sabes que se pueden acortar las imágenes? O sea, los links, ¿no? No, Cira. No lo van a ir. What the fuck?
Madre mía, pedazo. Pedazo de link. Vale, seguimos, a ver. Este, el perro, ¿hasta dónde llega ahora? Vale, ahora no llega tanto. Esto lo voy a poner aquí. Y tú, aquí al lado, que eres más fuerte cuando estás al lado del líder. Y tú, otro cortador por aquí. Aquí hay que frenar. Intentar ir poco a poco por aquí y conquistar este cuartel. Lo cual sería importante poder pasar por aquí. Ahora que no hay muchas unidades. Ostras, tío, me ha creado aquí. Joder, madre mía. Se va a liar, ¿eh? Va a ser, esta va a ser complicada. Uf. Madre mía, chaval, pero... Es que tiene un montón ya de cuarteles y de todo, tío. Tiene tres cuarteles, tío. Me ha reventado. Vale, tú. Atrás. Vale. Tú atrás. Tú aquí. Vale, este se va... A la mierda. Ahí, vale, bien. Bien, bien, bien. Tú sigue, venga. Y aquí este va a llegar ahora un montonazo. Y esto es... Buah, hay un montón... Necesito el arquero, pero... Pero ya. Todo aquí. ¿Hasta dónde llega este? Vale. Voy a poner aquí. Para estar más cerca. Vale, y tú vas a bajar. Tú vas a bajar. Y aquí necesito un piquero o algo. Esto. Vale. Y por aquí tengo que crear algo para ir rápido y llegar hasta allí. Tengo que... No puedo esto, tío. Otro cortador. Hay que ahorrar un poquito también. Vale, siguiente turno. Vamos a ver. Venga, chavales, compartido el directo. Bueno, me captura eso, no pasa nada. Vale, hay que llevar gente ahí. Está yendo hacia abajo, tío. Qué cobarde. Cobarde, cobarde, chaval. Bueno, a ver. Él me ha capturado esa, pero yo le puedo capturar. Madre mía, si llega, ¿no? ¿Por qué él sí? Bueno, da igual, me da igual. Vale, este lo voy a poner aquí. Ataco esto. Con este lo capturo. Vale. Y ahora este no podrá pasar. Pero este me atacará y este no. Este no me ataca. Vale. Pues lo voy a poner aquí en el camino. Que este me revienta, tío. Vale. En serio. Capturo esto. Así tengo más pasta. Y aquí hay que ir rápido hacia allí. Me estoy esperando. Se han abierto paso. Eso es. Tenemos que detenerlos. Vale. Nada, pero yo voy. Yo sigo. Tengo que llegar a esa. Si llego aquí. Si llego a esta base. Ya tengo esta parte más o menos tomada. Y aquí ahora necesito un insertador por aquí. Voy a hacer otro tirador. Eso a mí se me dan bien los tiradores. Después de 20 años de súplicas y llantos, por fin vuelvo a hacer directo de Wargroup. Vale, ataca a las ciudades, claro, es lógico. Madre mía, que me trae un golem, chaval. Pero ¿qué está pasando aquí? Ostras, ¿qué? ¿Me ha capturado eso, tío? Venga, hay que reventarlo, o sea, me da igual. Tomar.
Tú cárgate a este ya. Vamos, avanzamos. Este está... Ostras, este llega mucho, ¿eh? Y este también. ¿No puedo llegar hasta ahí? No. Creo que me saldrá mejor intentar reventarlo, ¿eh? Con este... Es que... Me puede reventar, o sea... Voy a seguir. Tengo que llegar hasta ahí, tío. Tengo que llegar. No, es que este llega también. No, este no llega ahí. Vale, vale. Perfecto, me la estoy jugando, ¿eh? Me estoy jugando, pero es necesario. Vale. Tú avanzas hasta ahí y le bloqueas el paso. Tú hasta aquí. Vale. Vale, a la mierda. Tú te vas a quedar aquí. Tú para abajo. Y tú para abajo también. Y voy a hacer un ensartador más aquí. Y aquí no puedo porque me lo había capturado antes. Tengo que intentar capturar esta. No sé si voy a poder, ¿eh? Si fallo ahí, me revientan. Uf, me dejo a uno, chaval. Vale, ataca ese. Vale, será de esperar. Vale. Uf, me he hecho ahí más unidades. No sé si la cago ahí. Me puede ganar ya, ¿eh? Vale, tengo que atacar. Vale. Me pongo ahí y ataco. Perfecto. Vale, aquí hay que ir con cuidado. Vale. Que sepas que está viendo un torneo de TFT y... Ole, ole, ahí me gusta. Así sí. Es que este me revienta, tío. Vale, tú ponte ahí. Vale. Y tú atacas. Total, me va a reventar después. Vale. Este... Este me va a joder el golem este. Lo voy a dejar aquí este. Voy a atacar a este, ¿vale? Y me lo quito de encima. Me lo quito, vale. Vale, controlado un poco esta zona. Aunque el golem ese me va a costar, ¿eh? Tengo que hacer uno de estos. Me ha gastado ahí la pasta, pero es necesario. Y aquí no sé cómo estará. La zona difícil está aquí abajo. Vale, no puedo hacer nada más. De repente me siento sola en el chat. Sí, no, a ver, es que el Wargroove... Hay mucha gente que no... Vale, esos dos estaba previsto. A ver, no me saquen más cosas, tío. Buah, aquí la he liado, ¿eh? Aquí la he liado totalmente. O me voy de ahí o me revientan, ¿eh? O sea... O me voy de aquí o me revientan, pero como... Al menos ahora no pueden hacer unidades. Tengo que ir por aquí a ayudarla. Pero ya. Tomar esto. Y aquí, aunque sea, hacer un poco de fuerza ahí. ¿Hasta dónde llego? Vale. ¿Qué le hago? 15. Uf. Fuera, fuera. Vale. Ahora, este llegará hasta el arquero, supongo. Vale, no llega. Perfecto. Perfecto. Aquí está controlado. Esta zona está controlada. Y a ver dónde llegaba.
Hasta aquí, vale, lo pongo en el cruce. Y si tiene Weevils, que venga a atacar. Aquí necesito algo rápido, ¿eh? Aquí necesito algo rápido. Pero ya. Y aquí pues voy a hacer otro cortador. Vale, seguimos. Adri Gamer, ¿qué tal? Vaya, vaya, Chris. Uf, uf, uf. Me revientan. Me revientan. Creo que la he cagado ahí. He intentado hacer a lo loco, pero me han bajado un montón. Es que mira cuántas unidades, tío. De repente no tenía nadie ahí abajo. Fua. Fua. Vale. Teletransporte. Vale, vale, vale. Esto es bueno, ¿eh? Esto es bueno. Me puedo quedar aquí en la montaña. A ver. Esto tiene defensa 1, defensa 4. Teletransporte y teletransporto aquí. A ver qué tienen. Buah, es que me van a reventar igualmente, tío. Venga, hay que intentarlo. Dime que puedo... Sí, vamos, puedo tirar con este ahora. Voy a capturar esto, así después puedo hacer... O a lo mejor se ensañan con esto y no conmigo. Pero ahí tengo que ir rapidísimo, rapidísimo. Es con esto aquí... Con esto aquí no me va a atacar por esta parte. Y de paso le reviento esto. Lo capturo. Y este para abajo. Esto por aquí puedo avanzar un poco más. Vale. Sé ver si se sube alguien para arriba. Para que no estén todos hacia abajo. Vale, aquí no puedo sacar nada. Y aquí tampoco. Puedo perder, ¿eh? Si me matan a la líder, ya está. Uf, dos de vida. No sé yo, ¿eh? Tiene el arquero y... Fua, creo que he perdido. Vale. Vale, vale, vale. Uf, uf, a uno. Creo que he perdido ya, ¿eh? En el siguiente turno... En el siguiente turno creo que he perdido. Vale, a ver. Curar. Vamos a curar aquí, si no... Tengo que sacar a otro de estos. Buah, aquí me van a remear. Bueno, yo creo que he perdido ya. Pero bueno, tengo que ir a tope. Tengo que ir a tope. Ahora mismo lo importante es llegar hasta ahí, pero... Uf, a 3 de vida. Uf, no, a ver, me piro. O sea, aquí me va a dar este. Me va a dar este, me va a dar este y me va a dar este. O sea, estoy muerto. Estoy muertísimo, tío. Bueno, venga, que sea lo que Dios quiera. Creo que le ha cagado yendo tan rápido por ahí. Pero bueno, si pierdo, vuelvo a empezar y a hacer lo que no tengo que hacer. Que es concentrado, sí. Que es hasta las 6 de la mañana. Sí, hombre. Claro, Cira, claro. Sí, ya lo he visto así, que si queréis hablamos de ello. Un poco, sí, para eso hago este directo. Un poco también. Por aquí vamos a hacer... Este llega hasta aquí, vale, pues... Aquí llegaría, vale. Aquí me interesa guardar un poco las distancias. Aquí voy a mantener estos aquí. Y tú... Ven por aquí. No tengo pasta, tú. O sea... No tengo pasta. ¿Qué
he creado para que no tener pasta, tío. Si no he creado nada, ¿no? Ah, sí, bueno, he creado este, claro. Bueno, creo este es el turno, voy a perder. Uno de vida, ya está. Ya está, ya he perdido. No debería haber ido ahí solo con... con la líder. Bueno. Y cero, ¿qué tal? De mod. Todos los subs no pueden ser mod. Reintentar. Venga, la he liado, la he liado. Iba bien, pero la he liado abajo, tío. Que sí, que ya lo he leído antes. Venga. Vale. Con este para arriba. Aquí abajo tengo que esperar un poco más a tener más unidades y tenerlo más controlado. Pero claro, es que yo he entrado y había esto. O sea, no había nadie. De repente han bajado todos, tío. Increíble. Mod Supreme. Es que mira, empieza con un montón de unidades ya, tío. Y un montón de ciudades. Esto es un fail. Vale. Mal. Perfecto. Tomar esto también. Otro de estos. Vale. Tío, tiene un montón de unidades, tío. Es que... venga, va. I can't wait. Claro, claro. No, la había cagado desde el principio. Héroe del pez. Eso sí. Eres libre de ir a ver, de ver a quien quieras. Este va a ir hacia arriba, ¿a que sí? Como va a ir hacia arriba, yo me voy a poner aquí. Sí, en el bosque. Llega. Vale, pues no, voy a subir por el puente. Sabía. El perrito, ¿sabes? ¿Cómo metes, chaval? También lo que puedo hacer es intentar entrar por aquí arriba. Porque antes había menos gente. Aquí se puede entrar más fácil, creo yo, ¿eh? Vamos a tomar esto. Llega, pero... sí, sí que llega. Pero no me importa. Tú vete aquí a curar. Es importante. Y tú, como llegas... venga. Otro de estos. Aquí sobra. Vale, y arriba luego crearé. Así ahorro un poco. Mira, ataca la ciudad, perfecto. Viene ahí con el catapulta ese, tío. Es que aquí, tío, viene con el arquero y con todo esto. No puedo hacer nada, tío. Me voy a dejar aquí. Y con este me voy a ir para arriba. Porque aquí no hace nada. Está claro que por aquí abajo va a ser más complicado, ¿no? Porque enseguida bajan todos. Venga, vamos. ¿Tú qué haces atacando en mis ciudades? Te reviento, ¿no? Vale. Y aquí voy a hacer ahora un insertador porque viene caballería.
Y aquí, pues... un perrito, para ir rápido por ese arquero. ¿Qué baneo se merece? Ya ves, ¿eh? Ahí viene la caballería. Y la catapulta. Uf. Vale. Mira, por aquí abajo... se ha subido todos para arriba. Ahora, como estoy más centrado arriba... ahora mismo... venga, atacamos. Ahora que podemos. Vale. Sí, sí, venid hacia abajo. Dividid las fuerzas. Eso es lo que quiero hacer. Perrito. Bueno, perrito, lo que seas. Con este puedo atacar a este. No, pero es que me revienta la ciudad, tío. Vale. Vale, y con este aquí. Y ahora, que están todos ahí atascados, saco un arquero. Y aquí saco un chamán. Venga. Ahí, a saco. Y todavía me sobra pasta. Perfecto. Ahora va mejor. Pac-Man, ¿no? Él ha liado. Por el centro están fuertes, ¿eh? Madre mía, tío. Todos por el centro. Criba, ¿qué tal? Ostras, tío, Criba. ¿Cuánto tiempo? Madre mía. Uf, aquí me pueden fastidiar un poco, ¿eh? 54. Buah, ¿qué dices? Venga. Es que... tengo que hacerlo. Aquí. Mátame si quieres. Perfecto. Venga, bien. Vale, venga. 3 de daño, perfecto. Y por aquí. Este no llega. Bueno, sí que llega, pero le voy a poner aquí a este de cebo. Caballería, que me hace falta alguien rápido. Y aquí ya he creado, vale. A ver. Está difícil por el centro ahora, ¿eh? Ha cambiado la estrategia. Tengo que aguantar. Como sea. Es que, tío, tiene unidades súper rápidas, tío. Viene un arquero todavía. Un montón de chamanes de esos. Ah, vale. Tú capturas. Aquí hay que aguantar. Aquí, con este voy avanzando por aquí arriba. Por si acaso. LOL, 188. Pero es que luego tiene esto, tío. Es que... pero no llega. No llega. Este se va a la mierda. Perfecto. Y este creo que no llega. Ahí sí. Pero a la playa no. Oh. Vale. Necesito más caballerías. Así que... y aquí, sin querer, mira.
Mira, perrito, ve tú ahí, venga. Hay que capturar esa mierda ahí. Si no, no puedo hacer nada. Vale, esta pinta un poquito mejor, aunque por el centro me están reventando. A ver, primero voy a ver... Ostras, me ha reventado un toque, chaval. Vale. Bueno, ese está muerto. Vale. ¿Qué me decís por aquí? No llores que te deshidratas. ¿Pero qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Gacira? Thank you. Mira WhatsApp. A ver, ¿tú crees que ahora me entero? ¿Pero tú crees que ahora me entero de algo, Itero? ¿Eh? ¿Ahora no hablas? Bueno, pues nada. Vale, seguimos. Itero no habla por el Discord, pues no. Vale, esta... Vale, en serio. Atacar... Poco a poco va para arriba. Vale, tú. Vale, ataca aquí. Si este puede pasar. 85, 90. A este. Hace muchísimo más daño. Y tú aquí. Tengo que reventarlos con la caballería. Además, porque tiene un montón de chamanes, tío. Que le hago 40 y con este 30. Tú avanza. Te vas a curar aquí. Es importante mantener al líder curado siempre. Y tú vente aquí y atacas. Vale. Y estos hay que atacar aquí a muerte. Hay que atacar a muerte aquí. Como si no hubiera un mañana. Vale, le queda solo uno de vida. Perfecto. Venga. Buah, el golem, ya viene. Y vienen hacia abajo también, ¿eh? Vienen hacia abajo también. Vale. Ataca. Y captura. Ahora vente hacia aquí. Tú vas a apoyar también ahí. Vale. Menos. No le hago nada. Aquí se va a ver una lucha. Se va a ver un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Arrebató solo, el pobre. Vale, me queda esto. Aquí tengo que hacer ahora esto, porque viene el golem. Y aquí no puedo hacer nada, claro. Ah. Vale. No, tío. Si puedo hacer alguna unidad de ahí abajo.
Vale, el golem va hacia abajo. Al menos he llamado su atención hacia abajo. Ahora es el momento de entrar por arriba y por el centro. A ver qué me decís. Adri, ¿te vas? Pues nada. Mírate el audio que no... ¿Pero qué audio? Pues sí, tengo bien. Sí, lo tengo bien. No. Sí. No. Sí. No. Sí. Ya empezamos. ¿A que eso no lo baneas, Azira? Madre mía, déjate un poco de micro, hombre. Guaca, 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 guaca. Si van a estar así todo el rato, te silencio. No. ¿Tienes? ¿Pasó foto mía? No, no, gracias, tío. No, no. Vale, seguimos. Este lo voy a curar. Perfecto. Y tú vas a curar también. Aquí. Venga, me ha gastado la pasta, pero ahora mismo es lo que necesito aquí. Vale, esto se va a la mierda. Oh, se ha quedado con uno, tío. Con uno de vida. No puede ser, venga, el arquero toma por saco. Tú también te vas a ir a tomar por saco. Bueno, casi. Y ahora sí que se va a la ciudad a tomar por saco. Y aquí... aquí va a costar defender esta mierda, ¿eh? Pero bueno, al menos lo mantendremos aquí ocupados a estos. Y tú quédate aquí por si acaso. Y vamos a seguir dándole aquí apoyo. Esperar. Y tú avanza hasta... ¿Este hasta dónde llega? Bueno, pero tiene uno de vida. Tampoco creo que me reviente, ¿no? Y por aquí arriba vienen dos. Venga, no puedo hacer nada, claro. De verdad. Bueno, no pasa nada. El único problema es el golem ese. Lo demás... me hace uno de vida solo. Lo malo es que ha vuelto a capturar ahí abajo. El cuartel. Y eso no me mola. Y aquí abajo no puedo hacer nada ahora mismo. Así que, retirada. Una retirada a tiempo es una victoria. Qué frase me ha quedado, ¿eh? A ver, muévete y luego ataca. Bien. Y aquí, por aquí arriba, ¿qué les pasa a estos? A ver, ¿qué os pasa? ¿Por qué queréis morir? Delante. Buah, buah. Venga, venga. Venga, que esto tiene mejor pinta ya. ¿Este llega hasta ahí? Sí. Vale, pues me espero. Aquí. Tú capturas. Venga, este te tiene mejor, mucha mejor pinta esto, ¿eh? Tú te mueves hasta aquí. Tú curas un poquito. Ahora no tengo pasta, vale, no pasa nada. La parte de abajo la doy por perdida ya. O sea, tiene todo ahí, tío. No sé. Lo malo es que ahora subieron hacia el centro. Yo no tengo espejos porque soy tan sumamente hermoso que me deslumbro. Joder, cómo está el ego, eh. Pero en tu caso te lo permito. A la criba no, evidentemente. Vale, vienen a por mí. Venís a por mí. Y aquí pues no me queda otra que hacer esto. Venga. Aquí vamos a aguantar aquí abajo.
Mientras aguantamos aquí, los demás que ataquen. Vale, tú te quedas aquí. Vamos a atacar. Venga. Vamos a dejarles sin ciudades. ¿Es en serio? Venga. Recuperamos eso. Este llega, sí. Vale, pues me espera. Me espera aquí. Y tú revienta esto, ya que estamos. Aunque llega, pero bueno, no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Vale, siguiente turno. Vale, ostras, no me había contado con eso. Vale. Vale, aguanta, aguanta ahí. Sube el golem. Vale, hay que ir directamente a por la base. Aquí abajo hay que aguantar con esto que tengamos ahí. Y con esto hay que ir a saco. Vale. Con esto también hay que ir a saco hacia abajo. No llega. Vale. Es que aquí... que ir hasta aquí, que este no llega, ¿no? Vale, detrás de la ciudad. Vale, vale, vale. Y tú corre como el viento, perdigón. Es que esto lo reviento, pero claro, luego me revienta este. Paso. Voy directo. Otras bestias que sí que me veo. Vale. Otra ciudad más, más pasta, lo cual es bien. Se va a la mierda y con este vamos por arriba y este para adelante, que este tiene que curar a la gente. Tú le bloqueas el paso a este. Vale, y ahora pues a hacer guardias de estos, a hacer caballeros y aquí cortadores para aguantar. Vale. Voy a esperar que crear ahí piqueras. Vale, ahí abajo hay que aguantar, ¿eh? Sí o sí. Está difícil, ¿eh? Es que el juego se pasa el día farmeando. Ya me he perdido, no sé qué estás hablando. Caballero es igual a no farmeo. Fácil. Tú me matas a este. Tú al perro. Mátalo, ¿eh? No me jodas, tío. Venga. Lo deja vivo, tío. ¿Es en serio? Esto aquí. Esto ahí. Antes que nada. Creo ese. A ver, ¿dónde estoy? Vale. Vale. Ah, no llego, tío. Vale, pues aquí. Venga, más pasta. ¿El perro dónde llega? Vale, ahí no llega. Perfecto, vamos avanzando. Arquero importantísimo. Y este puede atacar. Vale, vale, puedo capturar también ese de ahí arriba, ¿eh? Voy con este. Con este voy por abajo.
Y tengo que ir rápido. Tengo que ir rápido. Con caballeros, es que me da igual. Me da igual, totalmente. Lo que quiero ahora es velocidad. Vale, ese. Al menos no me ataca a las unidades. Vale, eso es pasable. Perfecto. Perfecto. Porque yo solo tengo que reventarle eso de ahí arriba. O sea, a mí me da igual todo lo demás. Esto ataca. Ataca así también. Lo reventamos. Bien, 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 bien. Tú a la caballería. Y este me va a reventar después, en verdad. Venga. Aquí. Seguimos reventando. Vale, le quedan dos de vida. Tú fuera. Al perrito este. Lo reventamos con... Este puede llegar aquí. Sí, lo que voy a hacer es esto. Curo ahí. Con este sigo avanzando. Me cargo al perrito. Y con este capturo. Le reviento el cuartel. Y con este sigo avanzando. Te reviento. Sí, esto está buceoso, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que guardo. Pero tienes puesto aquí, charlemos mientras jugamos. Ya, pero están charlando. Preguntadme cosas si queréis. Sí, para eso está. ¿Cuánto te mide? Pero a ver, cosas de videojuego. El dedo, el pollo. Pues, ver, sigue sin ser de videojuego. No es para saber qué distancia tienes para poder pulsar los botones. Vale. Eso. Bien. Era esperable. No pasa nada. Y creo que ya he ganado, ¿eh? Creo que ya. A ver. Ahí está, le he reventado. En teoría era eso. Vale. Ja, no hagas enfadar a una floránida. Retirada, llamada al general Ryota. Ay, no, ay, no, ay, no. Y se pira. No, no se pira. Uf, cállate ya. Calmaos, no hemos venido aquí a atacaros, de verdad. No, menos mal. Pero esos invasores van contigo. Yo no soy una invasora. Eso es exactamente lo que diría un invasor. Ya sabéis lo que se dice en el cuartel. Nunca te fíes de un floránido. ¿Y eso qué significa? Ah, se ha enfadado de verdad. Traeré al general Ryota. Je, qué pesados son, tío. Qué mal ha salido todo, la diplomacia no es lo mío para nada. No creo que sea culpa tuya, Mercia. Tengo la sensación de que alguien más está moviendo los hilos. Siempre hay alguien más. ¿Neete está por aquí? Ah, sí, Minecraft. Hombre, Neete. ¿Crees que prefieres comprar pan? ¿Prefieres comprar pan o comprar panes? What? Prefieres pan. No lo he pillado. Bueno, rango A, ojo. Rango A. Bueno, lo bueno es desbloqueado Cantaria en el códice. Alucinante, es alucinante. Madre mía. Vale. Gentusa, que sos gentusa. Tú eres gentusa porque me baneas. Pues bueno, venga, ya que estamos aquí también para hablar un poquito. Primero, primero me compartís el directo. Neo, si quieres entrar al Discord, dínoslo y te invitamos a la Conver. O vamos a otra Conver donde estemos los tres. Aquí, por ejemplo. Oli. For example. Yo solo venía a saludar, que me voy a hacer directazo también. Ya que no hay uno, me voy a cluedear. Hombre, Neo, si te esperas media horita, yo hago uno. A mí no me invitan. ¿Quieres entrar a Cira también? Aquí puede entrar todo el mundo.
Vale, me espero entonces, vale. Y así no corto directo ni nada, hago el 1 y ya está. Bueno, no, sí, cortaré para luego resubirlo a YouTube, lo de Wargroove. Pero es eso, voy a ver cómo es esta fase que viene ahora, porque me van a reventar seguramente. Y ya está. Los soldados de la frontera de Cantaria han caído ante Nuru, así que llaman a su comandante. Vale, jugar misión. Pues eso, ya que hemos venido a hablar un poquito también. Que se ha anunciado lo de la revisión. Revisión con muchas comillas. O sea, grandes, no, lo siguiente. Que es, bueno, la Switch original, pero que va a traer la mejora, una mejora de batería y una mejora de procesador. Pero ¿qué? Que... ¿No lo sabes eso? No, hoy estaba desconectado. Madre mía. Eso, que va a hacer... Las cajas... Ahora tú, la caja de la Switch normal es blanca, ¿no? De fondo. Pues las que sean nuevas, a partir de septiembre, serán de la caja será roja, toda. Y esas tendrán una mejora de batería que durará una hora y media más. ¿Sí? Y procesador mejorado también. O sea que... Por el mismo precio, es decir. Ahora, si no tenéis la Switch ahora y queréis pillarla... Ahora sí, esperaos. Porque ya se sabe que hay una mejora. Y es la misma. O sea, no es que sea otra. Una Switch Pro, entre comillas. No, no es una Switch Pro. Es que dura. Al mejorar el rendimiento del procesador, mejora la batería también. ¿Sabes? Pero que. Quiero decir, no hay ninguna diferencia de potencia ni nada. Es lo mismo. ¿Y tiene fecha? En Japón en agosto. Y en Europa en septiembre. Tío, pues con la pero bueno, que verás la caja roja. Es una caja roja totalmente. O sea que si no tenéis la Switch todavía y tenéis pensado pillarla ya, esperaos. Y cuando salga la caja roja esa, que serán las nuevas, la nueva remesa, pues ya decidís si pilláis la Lite, si pilláis la Tocha, si ya tenéis para elegir y todo. Y estar atentos, porque seguro que si vas al comercio se intenta clavar la antigua. Hasta luego, Criba. Dice Neo, vamos, que se están centrando en el jugador portátil. No, esta va a ser, es la misma, es tal cual la misma. Como pero una mejora de batería, básicamente. Pero, mejor, o sea, tú puedes seguir conectándola y tienes más batería después. Vale, ha venido el pavo este aquí y dice, os exijo que abandonéis estas tierras. No permitiremos agresiones contra nuestra frontera. Joder, me ha dado hipo, tío. Contra nuestra frontera. Me ha dado un hipo, tío. Otro que no quiere hablar, no quiere preguntar de dónde venimos, por qué venimos y todo eso, pues nada, quiere reventarnos directamente y ya está. En especial por parte de esa floranoide salvaje que os acompaña. ¿Serás? ¿Quién eres? Me llamo Riota, estoy al mando de las fuerzas fronterizas de Cantaria. Que poco más y se llama Cantabria, ¿eh? Madre mía. ¿Y qué tal si les ordenas que se relajen un poquito? ¿Quién eres tú para pedirme tal cosa? Esta es Nuru del Bosque Umbrío. Y yo soy Mercia, reina de Guindal. ¿En serio? ¿A cuenta de que se iba a liar la reina de Guindal con semejante morralla? Madre mía, el racista, ¿sabes? Vaya, con que esas tenemos. Voy a borrarte esa sonrisita de la cara. Ya veo, la rosa florece y revela su verdadera naturaleza. Las armas, pues. No pienso dejar que ataques a Nuru sin más. Tendrás que acabar conmigo. Madre mía. Eso de hablar no se les da bien en este juego. Sí, pero si alargan la batería es precisamente para que dure más en portátil. A ver, claro. Pero eso es una mejora, quiero decir, no es... Yo la idea que tengo, que la he dicho ya varias veces, y sí, pienso lo mismo, aunque ahora tengo dos hipótesis, es que Nintendo quiere dejar la Switch, ha hecho un globo sonda y ha visto que juega mucha gente en portátil, y quiere dejarla como sucesora de 3DS, aunque se le ha dicho que no, y sacar luego una sobremesa potente, o otra hipótesis que me está viniendo ahora a la mente con todo esto, es que quiere sacar... Digamos, como dijo Phil Spencer que iba a hacer con la nueva Xbox, sacar varias gamas. Que va a estar la Lite, que es la solo portátil, la Switch que tenemos ahora, que es la Switch estándar, y próximamente sacarán una Switch, digamos, Pro, en la cual tendrá más. Aunque eso lo veo un poco raro, porque. O sea, ¿vosotros habéis visto este mapa? O sea, tengo esto, una ciudad, una torre, o sea, no una torre para crear unidades aéreas, la base, que no sirve para nada. Solo para perder la partida y un cuartel, ¿vale? Un mapa enorme. Y él tiene una fortaleza aquí. Ya tiene un caballero, dos unidades aéreas. La líder. El líder, mejor dicho. Un arquero aquí, piqueros. Y tiene ya tres cuarteles. Madre mía, tío. Y un montonazo de ciudades, pero están locos, ¿eh? O sea, voy a intentarlo, pero... Están locos, ¿eh? Pues nada, hay que ir rápido a las zonas altas y bajas aquí. Pero vamos, que... Uf,
pasa un poquito, ¿eh? Vale, tú para arriba. Vale. Esto va a estar... va a estar interesante esto, ¿eh? Pero bueno, me van a matar seguramente. Pero hay que intentarlo, claro. Vale, capturamos. Y aquí, pues nada, habrá que hacer espadachines de estos de momento. Y aquí, no, arpías, que son como los helicópteros, y estos son como los cazas en el Advance Wars. Vale. Aquí nada, vale, ¿no? Pato. En serio. Sanford, hola. Hombre, Santi. Santiaguillo. Capturamos aquí. Esto también. Vale. Aquí el carro este va a ser importante, ¿eh? Por lo que veo. No, en la otra vez. No, no entiendo. ¿Qué te pasa? Pues que antes en la Xbox del salón he entrado en el Game Pass, ¿vale? Y he visto que había, digamos, una demo del día 5. Era, ponía día 5 beta. Beta Technics o algo así. Y me lo he puesto a descargar, pero ahora aquí en el cuarto, en la One X, no me aparece. Pues sabes eso por qué es. A ver, porque habrá algún error entre los sistemas, no sé. Es el mismo sistema. Ya, pero yo te lo he preguntado, ¿sabes por qué es? Yo no he afirmado, no lo he afirmado en ningún momento. Solo he preguntado. Vale, este aquí, porque este se va a ir a por la ciudad, sí o sí. Así que voy a poner este aquí. Tú subes para arriba con la líder. La líder captura. El perrete. Ah, por aquí. No sé ahora qué hacer con el carro este. Prueba técnica, se llama. Prueba técnica, tiras. Vamos a ver. Puedo capturar aquí abajo. Aquí se va a liar aquí abajo, ¿eh? Se va a liar paradísimo. Aquí voy a crear una unidad aérea, que aquí me parece a mí que va a ser lo ideal. Para cruzar los puentes y todo. Aquí tiene muy buena defensa. Tiene los puentes, que son pasos únicos. Luego tiene ahí una muralla entera, tío. Y un montón de unidades. Yo no sé esto cómo... cómo lo voy a hacer, ¿eh? Es que no estoy siguiendo ahora ninguna estrategia clara ni nada. Este juego parece el Age of Empires de la DS. Se parece más a la Advance Wars, ¿eh? Pero bueno, es del mismo estilo, quiero decir. Qué cabrón, y tiene el arquero que llega hasta ahí, tío. Vale, pues... me va a dar igual un poco, ¿eh? Prefiero reventarle a estos. Venga. Ostras, que está este, no lo he visto, tío. Me va a reventar la caballería. Me va a reventar la caballería, tío. Así que ya estoy creando una caballería yendo para allá. O tú. Tú te vas a poner aquí. No tengo nada para defenderme de esos, tío. Vale. No puedo, sí que puedo una caballería. Perfecto. Vale. Siguiente turno.
Si un minuto no me habla, le banea, le banea y se toma los 10 minutos. LOL. Esta la voy a perder, o sea. Me está reventando, tío. Si es que mira eso, es que es imposible esta mierda. O sea. Viene con todo. Uy. Bu. ¿Qué pasó? ¿Qué menudo pasó, susto, wey? De palo. Tenías que haber chillado como una histérica o algo. No. Vale, atacamos. Madre mía, tío. Me van a hacer otro agujero donde me siento. Pero bueno. ¿Ya tienes uno ya? Por eso, otro. Otro, pues ten cuidado de cómo te sientas luego, que lo mismo sale por dos lados. Qué guarra. Buah, me va a reventar esa cabeza, ese arquero, tío. Tío, qué mapa más chungo, ¿no? O sea. Qué mapa más chungo, tío. Esperará que no me va a matar. Esto lo tengo que curar. Tú no vas a salir de ahí. Me va a matar, espadachines. A saco. Pero ya os digo yo que esto está perdido, no así. ¿Pero sabes por qué? Que se aguante 10 minutos. Qué mala eres. Ya está, ya he perdido. Vámonos. Ya he perdido. Eres muy cruel con el pobre Ator. Bueno, he perdido, pero es normal. O sea, el tío que en 5 turnos me ha ganado. 5 turnos, tío. ¿Pero sabes por qué, Chris? Porque estás tú aquí. No, porque eres manco. Porque eres manco. Se puede cambiar de dificultad ahí, tío. ¿En serio? Tienes muñones en vez de manos. No, pero esto, si cambio la dificultad, soy un mierdas. No, no voy a hacerlo. Voy a guardar y voy a salir. Porque ya haremos esta en otro directo. Porque pinta que va a ser larga. Así que ahora voy a cortar y voy a jugar al 1 con el señor Mete. Con Icero no, porque como no quiso comprarse el 1 a 2 euros que valía, pues. Regálamelo. Ahora no, ahora cuesta 10 pavos. Regálamelo. Yo lo tengo. Pues para PC. Sí. Pues si quieres, ya sabes. Ah, también lo tiene Sanford. Pues mira, ahí somos cuatro: Neo, Azira, Sanford y el Menda. Pues nada, espero que os haya gustado este directo de Wargroove. Nos hemos pasado. Bueno, me he pasado yo, vosotros no habéis hecho nada. Yo soy un comentarista de turno. Me he pasado un mapa de estos, pero en este siguiente, este que he hecho ahora al final, lo voy a hacer en un directo aparte porque pinta muy largo y pinta que voy a morir varias veces. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos ahora en un momentito jugando al 1, ¿vale? Nos vemos. Voy a cortar en 3. ¡Suscríbete al canal de Icero! Mira, voy a silenciar el Discord y así me despido tan tranquilo. Lo dicho, chicos. Y chicas, ahora nos vemos. Corto, cambio un poco esto y vuelvo, ¿vale? Hasta luego.